Bueno, he encontrado el equipo bien, con gran disposición. Ya el equipo traía una base, traía un trabajo acumulado. Nada más en esos días lo que hemos hecho es ratificar, cambiar pequeños detalles, cosas ya de gusto de cada entrenador, un poco en la parte táctica también. Pero la disposición, la voluntad de entrenamiento de ellos, la disposición, repito, ha sido excelente. Un grupo que conozco a muchos de ellos. Estoy muy contento con lo que he visto hasta el día de hoy. Gente que la encontré muy bien, con gran disposición. Pienso que hemos trabajado, digamos, lo básico, digamos, la generalidad para la preparación de un partido. Hemos tenido también esos 4 o 5 días de poder conocerlos un poco más a ellos, pero como dije anteriormente, los hemos encontrado muy bien. Entrenamientos que nos han dado, nos han permitido sentirnos tranquilos, por lo menos para ese ordenamiento que queremos. Y siempre y cuando los jugadores se dispongan, así como los muchachos lo han hecho, estamos tranquilos de que mañana tenemos una obligación, una responsabilidad por ser locales y que queremos, como bien dice José, intentar sacar alguna ventaja en el partido de mañana. Los jugadores deben de mantener esa parte anímica de partido de fase final, prácticamente es una final para nosotros, así como para el rival. Esa confrontación anímica que tiene que haber en el partido, ese compromiso, ese aliento, ellos tienen que recuperarlo. Yo he visto a este equipo al mando de Willy en el pasado o reciente hacer excelentes juegos con ese espíritu de competitividad, de fuerza, de agallas. Eso es lo que tenemos que reforzarles a ellos, porque cuando ganaron no fueron los más buenos ni cuando perdieron son los más malos. O sea, hay que tener un balance, hay que retomar algunas cosas, digamos, en la parte mental para que ellos sean fuertes mentalmente y que ante la adversidad puedan tener la capacidad de recuperarse. Eso es más que todo, porque en la parte futbolística, como dije en la primera pregunta, ya este equipo está trabajado, estoy recibiendo un legado muy bueno de un trabajo acumulado que tenía Willy, al cual le tengo un gran aprecio y le mando un saludo a la distancia. Y vamos a reforzar esas cosas buenísimas que también el equipo tiene y a mejorar, como dije también, evidentemente, todo lo que uno como técnico pueda corregir de acuerdo a mi perspectiva.